¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo o amiga de Facebook? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin pasar por acá? Se me había olvidado incluso que se hacía un Facebook Live. ¡Ay, qué divertido! Bueno, antes de empezar con el tema, pues haré un poquito de tiempo mientras van entrando, pero hoy vamos a tratar un tema que me parece súper interesante. No porque lo vaya a tratar yo, sino porque me parece que es muchos, 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 muchos nos quedamos como metidos, así como enroscados y tal. No me da tiempo de saludar a todo el mundo, pero bienvenidos todos. Qué rico ver a tanta gente que hacía tiempo que no. Qué gustazo. ¡Yay! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya somos unos cuantos para empezar. Qué rico. Y bueno, el tema de hoy se llama eliminando el autoabuso. Ay, carajo, me he puesto un vídeo yo también acá. No, no hace falta que me vea yo mismo. Entonces, deme un segundo que he conectado algo que no quería conectar. Vale. Creo que ahí. Muy bien. Entonces, vale, me estoy viendo por acá, por allá. ¡Wow! Ya somos 43. ¿En qué momento han entrado todos? Bienvenidos a la fiesta. Qué gusto tenerlos acá. Y bueno, vamos a tratar el tema este de eliminando el autoabuso. Que creo que el autoabuso no, perdón, el autosabotaje. Ya no sé qué tema vamos a tratar, quizá tratamos más de uno. Y este es un tema que en el que mucha gente se traba. Yo me he trabado muchísimo tiempo. Me parece que es una idea bastante peculiar la que nos han vendido del autosabotaje, ¿no? El otro día una participante estuvimos teniendo durante esas preguntas que ella estuvo haciendo, porque realmente, ¿cuántos de ustedes creen que se autosabotean un día u otro te autosabotean? Entonces, les estaba preguntando, se cortó internet, les estaba preguntando que ¿cuántos de ustedes creen que se autosabotean en una área u otra de su vida? ¿Cuántos de ustedes se hacen autosabotaje? Y como ahora se me ha autosaboteado el internet, el wifi. Entonces, wow, ¿cuánta gente? ¿Qué más es posible? Ay, hay muchos más comentarios. Hola, ¿qué tal? No los había visto. O sea, me había trabado los saluditos. Hello, hello everybody. Ah, me había olvidado de mis fans, sí, totalmente. Pero no, más que de mis fans, me había olvidado completamente de Facebook, en el sentido de Facebook Live, te lo juro. El otro día me pregunté, dije, ay, pero si existe Facebook Live. Y yo antes hacía muchos. Y se me había ido la cabeza con eso. Bueno, pues, ahora, volviendo al tema. ¿Cuántos? Vale, ahí hay muchos que ya están poniendo, yo me autosaboteo, yo me autosaboteo, ¿no? Y tenemos esa idea de que nos autosaboteamos. Pero es muy interesante reconocerlo. Y acá viene, es cuando las herramientas de Access son súper, súper cañón, súper claras, precisas, dinámicas, ¿no? Aquello que dices, ¡pum! Vamos con esto. Entonces, piensa en que te autosaboteas. ¿Eso tiene ligereza? Gracias, José. Sí, es divina. Entonces, ¿piensas que te, cuando piensas que te autosaboteas, ¿tiene ligereza eso? ¿Tiene ligereza? Ok. Ay. Vale, es porque sabemos que lo que elegimos. Pues vamos a estar embarrados en el lodo un rato. Bueno, es una idea. Entonces. Hola, Fer, ¿cómo andas? Entonces, si tú piensas que te autosaboteas, simplemente date cuenta, tiene ligereza ese concepto, esa idea, esa energía, ese pensar que tienes para ti. Ajá. Si no lo tiene, es un indicativo claro de que te estás contando una mentira. Y es ahí donde debes cacharte. Ya. Porque normalmente lo que pasa es que pensamos que nos autosaboteamos o pensamos algo negativo de nosotros, pensamos algo que no nos gusta, ay, que soy idiota, que no sé qué, no sé cuántos, que no sirvo para nada, bla, 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 bla. Y todo eso como que nos hace sentir mal. Pero ¿te hace sentir mal o te da una conciencia de que es una mentira?
Es ahí donde tienes que estar avispado, tienes que estar como sharp, ¿no? Bien, bien al tajo. Si realmente te... Cuando piensas eso, tu energía se contrae, se vuelve pesada. Es una mentira. Date cuenta de eso. Entonces, si te estás dando cuenta de que es mentira, ¡pum! Entonces, ¿es posible que te autosabotees? A mí me encanta esta pregunta de los 10 mandamientos de Access, ¿no? En nombre de Gary, de Dame, de Pokipot, amén, ¿no? Esta pregunta que dice, ¿verdad? ¿Un ser infinito realmente elegiría eso? ¿Verdad? ¿Un ser infinito realmente elegiría eso? ¿No? Si te das cuenta de que es como que tiene pesadez. Y además, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Un ser infinito realmente... Mi silla me acompaña. Ahora. Entonces, ¿un ser infinito realmente elegiría eso? ¿Elegiría autosabotearse? Obviamente, lo puedes elegir, ¿no? ¿Un ser infinito elegiría estar triste? Pues a veces, sí. Pero no es quizá lo que elegirías. Entonces, si no es autosabotaje, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa que le has llamado autosabotaje? Y todo eso, bueno, soy Mariano Godoy, bye. Hola, ¿qué tal? A todos, bueno, yo creo que ya todos nos conocemos acá, entonces, bueno, si no es autosabotaje, ¿qué es? Y ahí está la cosa, ahí está el quid de la cuestión. Entonces, todos los lugares donde has creído que te autosaboteas, donde te has juzgado porque te autosaboteas, donde te has hecho menos porque te autosaboteas, donde has tratado de poder resolver, porque ese es como un problema añadido más que tenemos, ¿no? Tienes que resolver el autosabotaje. What the fuck, ¿no? Y encontrar por qué te autosaboteas y qué fue lo que hiciste tan mal en tu pasado y todas las razones y justificaciones de por qué te saboteas. Y eso es otra piedra más que añades a tu camino, que ya de por sí es como a veces un poquito pesado, ¿no? Entonces, vale, todo lo que has hecho para eso, right and wrong, good and bad, Pokémon, Online, Short Boys and Billions. Exacto, nos vendieron esa idea como otras tantas miles, miles, miles de ideas y conceptos, muchos que le llamamos implantes, ¿no? Que van a caer en las barritas. Ay, qué rico. Yo siempre que puedo, ¡clac! Conecto ahí, ¿no? Cuando me voy a dormir, cuando no me puedo dormir, ¡toc! Conecto las barritas de las bandas de implante. ¡Ah! Llega un punto en el que mi cabeza hace bye, hasta luego. Y ajá, hasta tener control de sabotearme. Interesante. Entonces, ¿qué tal si no existe tal cosa como el autosabotaje? Vamos a plantearlo, ¿no? ¿Qué tal si no existe tal cosa como el autosabotaje? Y tú que has venido a este lugar, a este Facebook Live, buscando que eliminásemos el autosabotaje, por un lado no te lo elimino y por otro lado te lo elimino del todo. Es decir, no hay tal cosa como el autosabotaje. No hay tal cosa que sea autosabotaje. ¿Qué tal si es el momento en que te hagas esta preguntita que casi todos odiamos, pero que realmente ahí está? ¿Qué es lo que amo de esto? Si un ser infinito no se autosabotearía y tú estás eligiendo un montón de mierda, ¿what? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Soy idiota o qué? Hola Angie, hola Bea, hola Cheryl, Cherylísima. Bienvenidas. Entonces, ¿soy idiota o qué? ¿Qué pasa con eso? Entonces, wow, 80 personas, ¿qué pasó? Así que nos echábamos de menos. ¿Qué más es posible? Entonces, ¿qué tal si no eres idiota? ¿Qué tal si no estás mal? Y esa es como la gran, 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 gran cosa de Access, o una de las grandes cosas de Access. Lo pone al inicio del manual del fundamento y no sé si al inicio del manual de barras también. Y es, el propósito de Access no es tal cosa, el propósito de Access no es tal otra, el propósito de Access no es lo de más allá, ¿vale? Te dice otras varias cosas que no son el propósito de Access, cómo destruir esta realidad y bla, bla, bla. ¡Ey! Nos vemos en Monterrey. ¡Qué rico, Selena! Me encantará. Pero te dice,
El propósito de Access es enseñarte que estás consciente. Es ayudarte a reconocer que estás consciente. ¡Wow! Entonces, toda esa parte errónea que crees que has tenido y que es como, wow, gracias, Jenny, gracias. Voy a dormir mejor esta noche. Entonces, toda esa parte que creías que era errónea de ti, ¿qué tal si no es errónea? ¿Y qué tal si has estado creando eso que tú llamas autosabotaje como una parte, como algo creativo en tu vida, como algo que te está aportando algo? Y que solo te tienes que permitir descubrirlo. Y te tienes que permitir descubrirlo, y para eso están las preguntas, para eso están las. No son indagaciones en sí, aunque sí se le puede llamar también indagaciones, y es escarbar y ver qué, ¿no? Hoy o ayer me escribía una persona desde Venezuela y me decía: oye, no sé qué, he hecho esto, me he certificado en esto y en esto, y no estoy dando clases. No estoy dando clases. Hola, Noé Chait. Hola, Juan Manuel. Pues no estoy dando clases. ¿Y qué pasa? ¿Qué tengo mal, no? Y le dije: haz esta pregunta. Haz realmente esta pregunta. Me dice: ya la he hecho, pero potpoqueo y ya. No se trata de potpoquear y ya. La pregunta esta, que me la han escuchado 100.000 veces, ¿vale? Si me siguen desde hace un poquito. Es qué es lo que amo de esto que no estoy viendo, qué es lo que amo de esto que no estoy viendo, qué es lo que amo de crear lo mismo, ¿no? Una y otra vez, qué es lo que amo de esta situación en la cual me autosaboteo, ¿no? Me autosaboteo las relaciones. ¿Te autosaboteas en las relaciones o qué estás obteniendo de eso? ¿Qué estás obteniendo de eso? Tiene opinión propia, mi silla. ¿Tú hablas con los maniquíes? Yo hablo con las sillas. Sostiene mi culo. Excelsamente. Entonces, hola Marisol. Pues ahora me he perdido, pero voy a volver. Entonces, ¿qué es esa cosa nutritiva y contributiva para ti, para tu vida, que estás creando con eso? Y que no estás reconociéndolo. Y como te juzgas, y esta es la parte, ¿no? Como te juzgas, es como, ah, no, estoy creando un desastre en las relaciones. Vale, pero ¿qué desastre? ¿Qué es eso? ¿Qué te está aportando eso? Que si te dejaras de juzgar, pues lo podrías recibir. Y te. Es como, wow. No, no, notas, aunque sea un poquito, ese espacio de, a ver, me voy a dejar de juzgar en esto por un ratito. ¡Wow! ¿No? Y haces, ¡wow! Vale, a ver si lo puedo ver con un poquito más de amplitud de miras. Estoy creando el mismo, comillas, 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 desastre en las relaciones. Hola Leticia, ¿cuánto tiempo? Estoy creando el mismo desastre en las relaciones. Vale, ¿qué amo de esto? ¿Qué me está gustando esto? ¿Qué me está aportando? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y parecen como las preguntas básicas, pero joder. Las barras son básicas y te cambian la vida. Entonces, ¿qué tal si las preguntas básicas son las que te cambian la vida? E indagar ahí te permite tener esa conciencia y te cambia la vida. Entonces, si tienes el espacio de no juicio, pon un ratito, y te permite recibir lo que venga, te permite recibir y ver, recibir y ver lo que realmente es para ti, vas a poder descubrir que quizá no te has autosaboteado nunca. Y wow, puf, acá es cuando nuestra cabeza estalla, ¿no? Por lo menos la mía, cuando me di cuenta fue como, wow, nunca me he autosaboteado. Nunca, 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 nunca me he autosaboteado. Y cómo sería, qué rico espacio, ¿no? Porque lo otro parece como una lucha contigo, parece como que estás ahí, pa, pa, pa. Me autosaboteo en el dinero, me autosaboteo con mi cuerpo, me autosaboteo en las relaciones. ¡Ah! Soy una puta mierda de persona. Ya basta. Que me saquen de este planeta, ¿no? O que me voy. Y realmente cuando te das cuenta. Hola Gaby, qué rico. Sí, he estado por otros lados, pero he estado, ¿vale? Y sí, acá estoy, de nuevo. Pues
Cuando te das cuenta de que no te has estado, no te has autosaboteado, que no ha sido tu enemigo, sino que hay un cariño, hay una amabilidad contigo, hay incluso, aunque sea retorcida, pero la hay incluso un espacio de creativo contigo, y un espacio de respeto, y un espacio de, wow, hasta acá, ¿no? Es como si de repente te digo, venga, ¿sabes qué? Vas a dar clases para 10.000 personas. Y tú quizá en un lugar de tu cabeza dices, sí, quiero dar clases a 10.000 personas, sí. Y luego en otros lugares un poquito más atrás del córtex frontal, ahí del frontal, hay un montón de capas que dicen, no, ¿qué va a pasar? No sé, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les puedo decir? Son 10.000, me tengo que hacer cargo de todos. ¡Ah! Es decir, como mucho estrés, ¿no? O mucho lo que sea. E igual en las relaciones, no hace falta que estés con 10.000, sino igual en las relaciones, en el ámbito que sea, igual con el dinero, en el ámbito que sea, igual con tu cuerpo, en el ámbito que sea, ¿no? Ajá. No sé si sabotear sería la palabra. Selena, no es que amo de sabotear mis creaciones, no. Observa cuáles son tus creaciones y observa qué es lo que estás creando ahí. Y pregunta sobre eso. Porque sabotear es ya un supuesto. Es un supuesto que estoy saboteándola. Pero reconocer sería, vale, ¿qué amo de ponle de tener tres personas en una clase en vez de 50? ¿Vale? Lo que yo quiero son 50 y de repente tengo 3. ¿Vale? ¿Qué amo de tener 3 personas en una clase? Y ahí puedes empezar a ver. ¿Qué es lo que amo de esto? ¿Qué es lo que amo de esto? Y esto te da el espacio contigo de reconocer, vale, yo estoy creando esto, ¿qué es lo que amo? Porque si no, el presupuesto ya sería que amo de sabotear. ¿Y qué tal si no ha sido un sabotaje? Ajá. No quiero ser tan feliz. Mira, por ejemplo, ¿qué más es posible? Ajá. Entonces, hola, ¿qué tal, Luz? Lula, ¿cuánto tiempo, querida? Entonces, todo esto, todos los juicios que has tenido sobre ti acerca de que te saboteabas terriblemente, ¿estarías dispuesto a destruirlo, a crearlo ya, por favor? Gracias, Rarunga, Popodolan, Short Boys, Ambience. Todas las proyecciones, expectativas, separaciones, juicios y rechazos que tienes sobre los eventos de tu vida que no te gustan, en los cuales ya estás presuponiendo que te estás saboteando y creándolos como un error en tu mundo, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo ya, por favor? Gracias, Rarun, de la Popo Online Short Boys and Beyonds. Entonces, ¿cómo sería que realmente no hubiera ningún error? No fallaste, no fallaste, no fallaste, creaste algo diferente, tuviste una toma de conciencia diferente. No hubo error, no hubo error, hay toma de conciencia. Entonces, todo lo que no te permita recibir eso, recibir el regalo de cada una de tus elecciones, recibir el amor que hay ahí, ¿no? El amor que hay ahí por eso que estás creando, en lugar de todo el juicio que tienes sobre eso, lo destruyes y descreas ahora, ya, por favor. Gracias, Raron, de Popodolan Short Boys Ambience. Entonces, wow, vale, bueno, hay un montón más. ¿Qué amo de decir que los otros sí pueden crear y yo no? Por ejemplo. Ajá. Y no sé si todo es perfecto, ¿vale? A mí perfecto es una palabra que personalmente no me gusta, ¿vale? Pero es mi punto de vista. Porque perfecto implica acabado, implica muerto, ¿no? Perfecto en su etimología es muerto, acabado. Entonces, ¿cómo que no me...? A mí no me gusta estar acabado. A mí me gusta estar en constante creación. ¿Qué más es posible? Y todo lo que trajo eso, y todas las cosas raras que está creando ese universo, y las cosas buenas, y lo que no me permite crear algo más. Right and wrong, good and bad, book and book online, short boys and villains. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí.
Pero básicamente este es el punto para mí. Es realmente, ¿qué tal si no hay autosabotaje? ¿Qué tal si has estado creando toda tu vida de una manera amorosa contigo, aunque quizá no te lo parezca en primera instancia? ¿Y qué tal si puedes recibir el regalazo que hay ahí? Entonces, todo lo que no permita eso, 113, wow, 113, gracias, Elena. 114 y que siga creciendo. Bueno, entonces, todo lo que no permita eso, todo lo que no nos permita recibir el regalo de cada cosa que hemos llamado autosabotaje, hola María, de cada cosa que hemos llamado autosabotaje, con lo cual nos hemos estado juzgando, lo destruimos y descreamos ya. Right and wrong, good and bad, poke and bottle and short boys and beyonds. Ese Daniel, ¿qué tal? ¿Qué amo decir que soy perfeccionista en mi trabajo? Siento que me limita. Ajá, sí, en cierta forma, el perfeccionismo es una forma de jodernos. Otra es cómo lo puedes usar a tu favor. Es decir, puedes observar dónde eso te está jodiendo en cierta forma y también puedes observar y reconocer dónde está creando muchísimo más, porque quizá hay gente que no es tan perfeccionista en su trabajo y crea unas cosas que no están tan buenas. Pero en cambio tú, con la dedicación que le pones, con el cariño que le pones, estás como creando algo mucho más delicioso, contributivo, hermoso, ¿no? Como eres fotógrafo, diseñador, ¿no? Entonces, ¿qué tal si es como la invitación constante de salir del juicio, salir del juicio, salir del juicio? Y todo lo que no lo permita. Right and wrong, good and bad, poke and bottle and short boys and beyonds. Entonces, sé cómo crear caos en el trabajo y sabiendo que me crea conflicto lo termino haciendo. Vale, no he entendido muy bien. Ayuda. No entendí muy bien tu comentario, Blanca. ¿Qué más es posible? Entonces, si quieres, explícalo un poquito más por ahí. Vale, mientras tú lo explicas, yo, como ponía Selena ahí que dice, te extraña la raza. Bueno, ahora estoy acabando acá en Bogotá. Mañana tenemos una clase de intro de Muéstrate, que ya sabes, nunca son intros. Así que vamos a estar por la noche. Estoy con 3 días de cuerpos, que está deliciosa. Y por la noche muéstrate que si la quieres tomar online, todavía puedes. Creas conflicto, eso no es caos, es que ese es el punto, ¿no? Y a partir del 26 de noviembre voy a estar en Monterrey con el fundamento, con una conferencia gratuita de creando, compitiendo, creando el fundamento. La clase de 3 días de cuerpos, adelgazando y creando más dinero del que imaginas. Del 26 de noviembre al 2 de diciembre. Por acá les vamos a dejar los contactos de Yolanda y de Joel. Son las dos únicas. Es el único lugar donde voy a estar en México, perdón, en este año, hasta el año que viene, que no tengo fechas. Entonces, bueno, ¿qué más es posible? A final de año, Jessica, a final de año, 131, ¡woo! ¿Qué más es posible? Entonces, bueno, vamos a regalarnos un poquito más de procesos. Acá teníamos a... Pa, 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 pa. ¿Qué tal si somos la puta potencia? Obvio que sí. Creo conflicto en el trabajo y termino sintiéndome fatal. Bueno, corazón, ahí, Blanca. Agarra, por un lado te diría implantes distractores, ¿vale? Arrepentimiento, culpa, etcétera, etcétera. No son muy buenos amigos, entonces destruye y descrea todo eso. Y por otro lado, si lo haces, si lo haces, si lo haces, algo te gusta, algo amas, no hay autosabotaje. Entonces, ¿qué tal si puedes hacer la pregunta? ¿Qué es lo que amo de crear conflicto en mi trabajo? ¿Qué es lo que amo de crear conflicto en mi trabajo? Y quizá quieras también hacer la pregunta acerca de lo que amas, de lo que resulta de ese conflicto, ¿no? Quizá de sentirte mal o de algo así, ¿no? Esas son cosas que puedes preguntar.
Y aunque no te venga nada, aunque al principio digas, no amo nada, esto lo odio, poquipo todo eso, y sigue recibiendo, sigue recibiendo, sigue haciéndote la pregunta y viendo. Acá y dice Luz María, ¿y las enfermedades autoinmunes? Porque lo estoy creando, no amo nada de eso. Ok, no amo nada de eso. Es justo el punto donde tienes que entrar. No amo nada de eso, Pokipot. No amo nada de eso, Pokipot. Y date el espacio, querida luz, de poder recibir lo que sí amas. Todo es una creación y todo es nuestra creación. Entonces, ¿qué tal si te permites recibir lo que tú estás creando de eso? ¿Y para qué? Ajá, Orlando, te esperamos en Mendoza. Ahí iré, ahí voy en abril a Mendoza. ¿Qué más es posible? Voy a ir a abril, voy a estar en Budapest, enero, enero y febrero, Budapest, Praga, luego Orlando, luego Neuquén, con 3 días de cuerpos, luego no sé dónde me voy, creo que vuelvo a Europa por un. Por unos días, y luego voy a estar en Uruguay, en Montevideo y en Mendoza. Y de momento, hasta ahí son las fechas que hemos puesto, pero bueno, hay mucho más por agendar. Así que bueno, ¿qué más es posible? Y si le pueden contactar a Selena también, que ya está también moviendo las clases de Monterrey, o a Joy, ahí están. ¿Qué más es posible? Entonces, ta ta ta. A Bolivia también la tenemos puesta para dentro de un poquito. Entonces, ajá, ¿qué dice por acá Marta Orozco? Mari, wow. A ver. No veo yo. Acá. Ta, 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 ra, 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 dice. Y no quiero ir más al trabajo, vivo en piloto automático. Vale, ¿qué más es posible ahí? De nuevo, ¿qué más de eso? ¿Qué puedes elegir diferente? Obviamente que lo ames no significa que es tu única elección. Lo que hace el que descubras que lo amas es que puedes dejar de juzgarte por ello. Punto principal, sobre todo si quieres cambiar algo, tienes que dejar de juzgarte por ello. Porque todo lo que te juzgas lo estás bloqueando en tu vida. Por más que trates de cambiarlo y cambiarlo y cambiarlo, cuando lo juzgas, lo mantienes, lo bloqueas. Por cierto, esto se los tengo que enseñar. Es amarillo así, bueno, no lo van a apreciar muy bien por la luz o lo que sea, pero es de las cosas más deliciosas del mundo para mí. Se llama lúcuma, es una fruta. ¿Cómo se llama esto? Es una fruta de Perú. Está deliciosa. Amo los postres de lúcuma. Entonces, el hecho que descubras que lo amas. Y esto puede ser un buen punto de resistencia de muchos, ¿no? Descubrimos que amamos, no queremos ver esa parte de que lo amamos, porque creemos que si lo rechazamos y decimos que no nos gusta y que nosotros jamás elegiríamos eso, eso nos va a ayudar a cambiarlo. Pero es mentira. Cuando descubres que lo amas y descubres que estás amando eso, puedes empezar a elegir otra cosa diferente. Puedes darte el permiso, vale, estaba tratando de obtener esto de este modo, pero realmente ya no lo quiero obtener de este modo. O te puedes preguntar, vale, quiero eso, quiero sentirme amado, ¿no? Creo relaciones en las cuales son como, ah, turbulentas de alguna forma. ¿Y qué busco? Ah, busco sentirme amado. Ah, ok, busco sentirme amado. Ok, eso es lo que amo de estas relaciones que no me gustan o que, ah. Dices, pero de alguna forma quizá entendí que el amor se tenía que notar a través de la posesión o de cualquier otra cosa, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué tal si ese lugar? Dices, ok, vale, esto es lo que busco. Ahora, ¿cómo puedo dármelo yo? ¿Cómo puedo sentirme amado de miles de formas diferentes? Ya sea por mis amigos, por mis mascotas, por mí mismo, por el mundo, por todas las moléculas de conciencia que hay y que están bañando mi ser constantemente y mi cuerpo, por la gente que trabaja conmigo, por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué tal si una vez lo descubres, ya puedes hacer más preguntas y ya puedes invitar eso de otras formas? Ya no necesitas seguir creando de la misma manera. Entonces, todos los lugares donde has evitado hacerte esta pregunta, donde has evitado mirar, para
reconocer lo que te gusta de eso que supuestamente no te gusta, porque crees que si lo reconoces te vas a trabar ahí y vas a decir, oh mierda, estoy jodido. Lo destruyes, creas ya, por favor. Gracias. Good put online short boys and beyonds. Entonces, ¿qué tal si el reconocer que lo amas, reconocer que es tu creación y que dices, wow, qué maravilloso desastre he estado creando? Qué maravillosas relaciones conflictivas con tanta intensidad. ¿Cómo me gusta la intensidad para así poder sentirme más vivo? Yo qué sé. Es decir, tenemos unas ideas fantásticas y es muy interesante poder reconocerlo. Ok, vale, lo estoy reconociendo. ¿Y ahora de qué otra forma puedo sentirme vivo? ¿De qué otra forma puedo crear esto que me gusta, ¿no? Esta intensidad de alguna forma. Por ejemplo, la gente que crea desastres financieros, ¿no? Que dices, vale, a cero. Realmente, ¿qué es lo que amo de eso? ¿Qué es lo que amo de eso? ¿Qué es lo que amo de llevar mis cuentas a cero? Uy, hay un montón de comentarios, perdón. Se me ha ido completamente, se quedó trabado arriba. Dice, ¿qué es lo que amo de llevar mis cuentas a cero? Pues, aunque te parezca mentira, lo amas. Entonces, quizá una vez descubres que amas esa energía, ¿no? Hay muchos que aman como, vale, cuando estoy a cero, puedo crear. Me inspira, me digo, ah, vale, sí, ahora sí me tengo que mover. Porque ya cuando estaba como en un plano burgués de que tenía dinero, pues me apalanco ahí como que me olvido. Pero cuando estoy sin dinero, pues tengo que crear. Entonces sale el impulso creativo. Y te despido a ti y me despido mi pasado también. Entonces, en ese sentido, wow, ¿qué tal si pides por la energía esa? Dices, ok, ¿cómo puedo tener más de esta energía creativa? ¿Cómo me puedo impulsar más? ¿Cómo puedo reconocer más lo que requiero? ¿Reconocer más esta energía que es la que me encanta? ¿Cómo ser, esa adrenalina o eso? ¿Y de qué otras formas las puedo invitar a mi vida? ¿De qué otras formas contributivas las puedo invitar a mi vida? Entonces, todo lo que has estado haciendo para negar que amas lo que creas, para evitar creer o para evitar quedarte ahí atascado, cuando esa es la clave que te va a abrir el espacio para crear muchísimo más y más diferente en tu vida, lo destruyes y descreas ya, por favor. Ay, gracias. Ángeles Martínez dice, acabo de crear. Hola Antonella, qué gusto. Acabo de caer en la cuenta qué es lo que amo de que la gente me rechace. ¡Wow! Si has caído en la cuenta de eso y ya lo sabes, y tiene ligereza, ¿vale? Un punto importante de la pregunta que amo de esto es que tiene que tener ligereza. Si tiene ligereza, si tiene ese espacio de, ok, es ligero, es expansivo y es como que uf, te saca un peso encima realmente. Eso es verdad para ti, ¿vale? Si hay pesadez en lo que has descubierto que amas, no es verdad para ti, ¿vale? No te lo compres tampoco. Destrúyelo y descrea y sigue preguntando. Tomar conciencia de que puedo elegir diferente. Me parece. Me pasa eso de llevar cuentas a cero. Guardé dinero para cuando no tuviera. Exacto. A mí, neta, ¿verdad? ¿Qué es lo que amo de crear desde la crisis o la lucha en lugar de crear desde la facilidad? Por ejemplo, ¿qué es lo que amas de crear desde ahí, ¿no? Algo te encanta, Nick, y te conozco. Algo te encanta. Entonces, también puedes decir, ok, vale, estoy necesitando estas energías, ¿no? A veces necesitas como una energía de intensidad. A veces, ¿no? Digo yo, esta es teoría personal, ¿vale? Pero a veces, como que podemos. Vivimos en un mundo como muy plano, muy hecho ya, ¿no? A veces de repente se dan vuelta las cosas, Barcelona, Chile, Ecuador, lo que sea. Pero igual así puedes tener como la sensación de planitud. No plenitud, sino planitud. Que estás como así como, ah. Y realmente, ¿cuánto
extrañamos a veces ese espacio de, ¿no? Sentirte vivo, sentirte en la novedad, en el momento, en el wow. Y cuánto eso, esos desastres nos llevan a estar presentes. ¡Wow! Entonces, todo lo que hemos creado sabotajes para estar presentes realmente en nuestra vida, ¿estaremos dispuestos a destruirlo, crearlo ya, por favor? Gracias. Online Short Voice and Billions. Sí, lo voy a compartir en YouTube. Si me acuerdo de guardarlo en mi computadora, en mi teléfono. Pero sí, lo voy a compartir. Entonces, wow, esta ha estado muy buena. ¿Cuánto estamos creando desastres para mantenernos presentes? Y todo lo que eso trajo, right or wrong, good or bad, Pokémon Online Short, Boys and Beyonds. Y si amas la adrenalina o ese espacio de, a veces no es exactamente la adrenalina, pero sí ese espacio como de excitación, de entusiasmo, de wow, ¿no? Que a veces nos lo da la energía del reto, ¿vale? ¿Qué te parece si lo puedes invitar de otras formas? ¿Qué tal si, yo qué sé, te dedicas a jugar a las pistolitas estas del paintball? ¿O qué otras formas lo puedes tener e invitar en tu vida para estar presente? Y todo lo que eso trajo, y todos los lugares donde hemos evitado estar tan presentes, o donde hemos estado buscando estar presentes a través de los desastres, lo destruimos y descreamos ahora. Gracias. Online Short Boys and Billions. Ok. Mil gracias, mil gracias por acompañarme esta noche. La verdad es que es un gustazo estar acá con todos ustedes. Muchas gracias por toda esa energía que se recibe. Muchas gracias por todo lo que hemos compartido en el pasado y lo que viene en el futuro. Y espero encontrármelos algún día en algún lugar del mundo. Bogotá, Monterrey, Budapest, Praga, ta, 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 Panamá y Mendoza y de todo. Uruguay y qué más es posible. Buenos Aires, Córdoba, ¿qué más? Entonces, mil gracias. Ha sido una noche fascinante, con muchas tomas de conciencia también para mí. Espero verte en Monterrey del 26 al, de noviembre al 2 de diciembre. Por ahí está la agenda. Contacta Selena, Joy, Joel, Yolanda, Jolín. Todos empiezan con yo. Entonces, bueno, espero verlos muy prontito. La raza te ama, gracias Elena, corazón, te adoro. Hasta pronto. Gracias a todos. Vamos a finalizar esto. Por ahí, Anabel, querida, eso. Chao, chao. Qué rica energía. ¡Ah! Adiós.